Gracias, José Leo Alba. Nosotros seguimos con el recorrido en diferentes puntos del país y de Santa Cruz nos trasladamos hasta Cochabamba porque la avenida 6 de agosto el conflicto de la basura no tiene solución. Amplía la información nuestro compañero Marcelo Beltrán. Así es, nos encontramos en la 6 de agosto y Cabildo. Este es el panorama que se presenta en diferentes puntos del departamento. La verdad, aquí hay una gran y considerable cantidad de basura, de todo tipo de desechos, cartones, plásticos, ropa, incluso hemos visto algunos VHS que están botados acá, y lamentablemente EMSA no puede realizar el recojo por los bloqueos que se van generando en la zona sur de la ciudad, en el ingreso del botadero. No hay solución entre autoridades y dirigentes, y bueno, la ciudad tiene que soportar estas cosas. Mire cómo se encuentra esta vía, que pues prácticamente ya está casi impedida por la basura que se va acumulando acá en esta zona, en este sector. Son varios días que ya prácticamente no están ingresando los carros basureros al interior del botadero de Cara a Cara, y bueno, pues dejan así de esta manera la ciudad. Son varios puntos que se encuentran así, como este que le estamos mostrando en estos instantes. Más allá de todo, este problema se va registrando hace varios años atrás y no se le da una buena respuesta, no se le da una solución definitiva. Es una pesadilla que Cochabamba va viviendo año tras año, y bueno, este año me parece que ha sido el que más convulsión ha generado en cuanto a movilizaciones por parte de ese sector, que ahora son denominados autoconvocados. Ahí estamos mostrando la gran cantidad de basura que se encuentra acumulada, mientras la alcaldía y las autoridades van buscando algún lugar alternativo. También se ha mencionado que Cochabamba no cuenta con un espacio como para poder llevar toda la basura. Imagínense, son 5.000 toneladas de basura que se van acumulando a diario, y esto obviamente puede generar un malestar en la salud para todos los ciudadanos. Estamos hablando de que ya esta basura está acumulada por varios días acá, incluso en algunos sectores, en algunas zonas ya se va descomponiendo, generando olores nauseabundos. Esperemos que se llegue a una pronta solución a este inconveniente que genera este tipo de mal ambiente al departamento de